tardes a toda la comunidad delirante. Yo soy la chef Elena Gutiérrez y el día de hoy estamos en una emisión más de Todos Pueden Cocinar. Les tenemos preparado un programa muy especial para celebrar con ustedes el Día del Niño, así que quédense con nosotros para descubrir estas tres recetas muy sencillas que todos pueden hacer desde casa. Y bueno, la primera que tenemos el día de hoy es unos brownies. Los brownies, este postre tan chocolatoso y que a todos nos encanta, es una de las recetas más sencillas que podemos hacer, así que vamos a comenzar. Y bueno, voy a comenzar agregando aquí 5 huevos. Tenemos 5 huevos y los voy a poner en la batidora. Recuerden que no es necesario hacerlo en una batidora, podemos hacerlo en un bowl y con un globo de mano, no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer aquí únicamente para ahorrarme un poco de tiempo. Y lo que voy a hacer es poner estos huevos a batir en una velocidad media, para después subirlos poco a poco de velocidad y que esto vaya inflando y vaya creando como una crema con el mismo huevo. Y bueno, después aquí yo tengo una taza y media de azúcar y se las voy a ir agregando poco a poco a los huevos. Esto es para que tomen una consistencia e inflen mucho más. Tienen que quedar de una textura un poco cremosa, es un color amarillo pálido, en un momento se los enseño. Pero bueno, esto también es conocido como punto de listón dentro de la repostería, así que vamos a ir agregándola de poco a poco. Este postre es demasiado sencillo, la verdad es que todos lo podemos hacer desde casa, no se necesitan muchos ingredientes. Y en particular esta receta que les vamos a compartir el día de hoy es una de las más versátiles de los brownies. Los brownies pues son este postre que fue creado por error. Se dice que fue en el año de 1897 por el chef Walter, que creó este pastel por error al querer hacer un pastel de chocolate normalmente. Y bueno, fue omitida la parte de la levadura química, también conocido como polvo para hornear. Fue omitido, entonces pues gracias a esto fue que creó un pastel mucho más denso, mucho más pesado, que pues realmente nunca levantó. Es por eso que la consistencia del brownie como ahora lo conocemos es pues un pastel compacto, mucho más húmedo. Y pues bueno, gracias a este descubrimiento pues fue que tenemos ahora este postre muy sencillo y que nos gusta mucho a todos. Y pues yo creo que en particular a los niños en casa lo van a disfrutar bastante. Y como les decía, esta receta en particular es bastante sencilla y práctica de hacer. Además tenemos muchos ingredientes que podemos omitir de la preparación, ya que pues en este caso yo no voy a ocupar chocolate como tal. Estoy ocupando en este momento cacao en polvo, también lo conocen como cocoa en algunas tiendas o supermercados. Y este va a sustituir por completo la parte del chocolate, pero lo estamos compensando con una parte de azúcar, así que van a poder ver en este resultado del postre un sabor mucho más equilibrado, mucho más a chocolate. Y no hay necesidad en este caso de ocupar las barras de chocolate de repostería, que muchas veces pues son de un costo mucho más elevado. En este caso es mucho más económico y versátil. En este momento yo les voy a mostrar cómo van los huevos. Es importante que se desaparezcan todos los grumos de azúcar de la preparación para poder tener pues una mezcla homogénea y el huevo bien levantado. Como ven aquí es de un color mucho más pálido, es de un color amarillo, pues sí, más pálido que la yema de huevo y se ve como una textura mucho más cremosa. Esto es gracias a la cantidad de azúcar que estamos agregando. Yo voy a seguir aquí batiéndolos durante un par de minutos más y les cuento que aquí tenemos 200 gramos de mantequilla derretida. No es necesario ocupar mantequilla como tal, podemos también sustituirla por margarina. La margarina pues muchas veces es mucho más económica y fácil de conseguir que la mantequilla. Y realmente sí hace una diferencia el sabor de mantequilla, en particular pienso que es un sabor mucho más rico, pero con margarina también queda súper bien, no hay ningún problema si la usan en caso de no tener mantequilla a la mano. Y pues también les comento, por parte del costo, esto es mucho más accesible. Yo en este punto voy a ir agregando de poco en poco mi mantequilla derretida, y lo hago con la batidora prendida para que pues se integre bien desde el principio. Pero como les menciono, ustedes lo pueden hacer con el globo de mano, no hay ningún problema en ello. Y pues también vamos a estar resolviendo todas sus dudas, todas sus preguntas en una próxima emisión en vivo. Déjenos por favor en los comentarios si tienen alguna duda respecto a la receta, respecto a los siguientes programas. También estamos aceptando cualquier comentario que ustedes tengan, si tienen alguna sugerencia sobre qué receta les gustaría aprender a hacer. Y bueno, en este momento les voy a mostrar cómo va el huevo. Ya ha tomado una consistencia mucho más cremosa y esto pues también por la grasa de la mantequilla. Como ven se ve de un color como mucho más claro, está mucho más esponjada la mezcla. Y la parte más importante aquí es que ya se hayan disuelto todos los granos de azúcar. Entonces en este momento lo único que tenemos que hacer es seguir batiendo con mucho cuidado. Yo aquí tengo 2 cucharadas de extracto de vainilla, también pueden ocupar esencia de vainilla, no hay ningún problema. En caso de no tenerla a la mano también la pueden omitir. No es estrictamente necesario, pero sí le da un perfume muy rico al sabor de este pastel.
Y pues bueno, la receta de los brownies es una de las más versátiles que podemos encontrar dentro de la repostería, ya que pues el sabor principal obviamente es el del chocolate, bueno, el del cacao también, pero pues podemos agregarle algunos ingredientes adicionales como frutos secos, pueden ser nuez pecana, pueden ser almendras, puede ser nuez de la India, pistache, pepita, puede ser cualquier fruto seco, también podemos incorporarle pasas, arándanos, incluso trozos del mismo chocolate lo podemos integrar a la preparación y eso realmente no afecta en el procedimiento, van únicamente al final. Pero esto solamente como para darle una textura distinta al postre. Estos son los más apegados a la versión tradicional. La versión tradicional también les pide normalmente chocolate. Les recuerdo que yo los voy a hacer en esta ocasión con cacao en polvo. Y yo aquí lo que tengo es media taza de crema para batir o crema de leche. Pueden también sustituirlo por leche normal, no hay ningún problema. Esto es simplemente para darle un poco más de humedad a la preparación, ya que recordemos que la textura del brownie es mucho más densa y cremosa que la de un pastel normal. Necesita mucha, mucha humedad para que conserve ese sabor tan rico. Entonces yo le voy a ir agregando poco a poco esta media taza de crema para batir a mi preparación. Y pues bueno, se la estamos agregando en este punto para que también se integre junto con todos los demás ingredientes líquidos. Y bueno, yo por último tengo de este lado una taza, un cuarto de cacao en polvo o cocoa también, y media taza de harina. Y lo único que voy a hacer en esta parte va a ser agregárselas tamizándolas previamente en el bowl. Así que voy a detener en este punto la batidora y se las voy a incorporar en un momento. Recuerden que si tienen algún comentario o alguna duda respecto a esta preparación, por favor háganoslo saber en la caja de los comentarios. Vamos a estar haciendo una sesión en vivo para que ustedes puedan resolver todas esas dudas que surjan respecto a esta preparación. Y pues también háganos saber si tienen alguna receta en particular que les gustaría aprender. Recuerden que pues realmente no necesitamos la cocina más equipada o los insumos más caros o tampoco los utensilios más prestigiosos. Realmente aquí se trata de hacer las cosas con mucho cariño, con mucha pasión y de realmente disfrutar lo que estamos haciendo. Así que yo en este momento, como les mencionaba, tengo estos dos ingredientes en polvo que tengo que cernir previamente para que no haya ningún problema en la preparación. Permítanme un momento. Y le quiero pedir a la producción si me pueden pasar por favor un colador. Y bueno, les recuerdo que por favor me dejen en sus comentarios si tienen alguna duda respecto a la preparación. Les recuerdo que yo hasta ahora solamente agregué los huevos, los cuales, muchas gracias, se han batido con el azúcar. Y es muy importante que se batan muy bien, que esponje la mezcla antes de agregarle algún otro ingrediente. Después incorporé aquí mantequilla derretida. La podemos sustituir por margarina, no hay ningún problema, simplemente la tenemos que derretir y puede ser en el microondas. Después agregué el extracto de vainilla o esencia de vainilla, que este es totalmente opcional, simplemente es para darle un perfume distinto al brownie. Y después de eso agregué media taza de crema para batir, puede ser también leche y no hay ningún problema. Son estos cambios que podemos hacer dentro de la receta para hacerla mucho más económica, mucho más accesible y que realmente todos puedan disfrutar de este postre. Les recuerdo que pues no tiene por qué ser los insumos más caros ni los más difíciles de conseguir. Simplemente es disfrutar del procedimiento, disfrutar de cómo estamos haciendo las cosas. Y pues bueno, en este caso en particular, que estamos pensando en que este postre va a ser especial para los pequeños en casa, pues bueno, yo creo que es muy importante que nosotros mismos disfrutemos del proceso de elaboración para que ellos puedan disfrutar el resultado final. Así que yo en este momento estoy agregando una taza o un cuarto de cacao en polvo o cocoa sin azúcar y media taza de harina de trigo. Los estoy pasando por un colador, ya que al ser seco muchas veces pues pueden llegar a formar estos como granitos o grumos por la humedad misma del ambiente. No hay ningún problema, simplemente servirlos bien antes de incorporar. Y pues bueno, lo pueden hacer directamente en la batidora, la incorporación de los ingredientes líquidos. No hay ningún problema, lo pueden hacer con un batidor de globo, simplemente es deshacer muy bien la parte del azúcar con el huevo en el inicio de la preparación, pero no hay ningún inconveniente. Y pues bueno, les recuerdo que si tienen alguna duda respecto a esta preparación, me pueden dejar en los comentarios cualquier pregunta, cualquier duda. Vamos a estarlo aclarando en futuras emisiones en vivo, así que siéntanse con toda la confianza de preguntar cómo vamos a ir haciendo este postre, si tienen alguna duda en el proceso final. Por favor, háganoslo saber. Y por supuesto, si tienen algún comentario adicional o alguna propuesta para las siguientes emisiones de Todos Pueden Cocinar, pues es bienvenido. Bueno,
Bueno, yo en este punto voy a omitir estos granitos de cocoa que se quedaron en el colador. No pasa nada, simplemente los voy a omitir. Y yo tengo aquí una espátula miserable. Esto es únicamente para incorporarlo antes de regresarlo a la batidora. Y bueno, esto es porque si lo hacemos en una batidora hay que tener mucho cuidado de no incorporar de golpe los secos cuando se está moviendo aquí, ya que puede llegar a volar todo y pues yo creo que lo último que queremos es ensuciar más esta cocina. Así que vamos a incorporarlo solamente un poco. Y pues es muy importante que si conseguimos un cacao o una cocoa sea sin azúcar, ya que estamos agregando una gran cantidad de azúcar al inicio de la preparación. Así que simplemente es cuestión de sustituirlo. Y pues en particular pienso que este va a ser un postre que disfruten mucho a los niños en casa. La verdad es que recién hechos, así calientitos, se antojan mucho. También fríos con un vaso de leche. Hay muchas bebidas con las que podemos acompañar este postre. Y pues yo creo que este postre no es únicamente del gusto de los pequeños en casa, sino también de las personas más grandes. Así que ¿por qué no disfrutar también nosotros de este postre tan particular? Yo en este punto lo voy a regresar a la batidora únicamente para que me ayude a incorporar muy bien los secos. Y le voy a dar un último minuto aquí en el molino. Y bueno, les recordamos que si tienen alguna duda respecto a la preparación, por favor nos la hagan saber. Y vamos a estar contestando todo en una emisión futura de Todos Pueden Cocinar. Vamos a hacer un live previo para poder responder todas esas dudas respecto al brownie, ya que por problemas técnicos el día de hoy no les pudimos estar transmitiendo en vivo y poder contestar de manera inmediata sin dudas, pero pues estamos en toda la disposición que si tienen alguna duda, algún comentario respecto a esta preparación, pues nos la hagan saber en la caja de los comentarios y nosotros la vamos a estar contestando de manera inmediata. Así que yo por último lo único que voy a hacer es dejarlo aquí incorporándose a una velocidad muy bajita. También es importante cuando trabajemos harinas en cuestión de pasteles, de bizcochos, de este tipo de masas, de no trabajarla demasiado, ya que la harina de trigo contiene una proteína que es el gluten. Entonces el gluten mientras más se trabaje va desarrollando fuerza, lo cual hace muchas veces que pues queden duros, que queden tensos estos pasteles. Entonces en cuestión particular de los postres, de los pasteles, es muy importante no trabajarlo demasiado, ya que no queremos tensarlo y que quede una consistencia mucho más pesada de nuestro bizcocho. En este caso en particular no hay tanto detalle, ya que no tenemos una levadura como es el polvo de hornear. Entonces en este caso pues va a quedar un pastel más compacto, más húmedo, pero también es importante no trabajar de más la harina de trigo, pues para no generar una tensión en este postre y que siga siendo igual de delicioso. Y bueno, yo en este punto ya voy a parar ahí el batido de la mezcla del brownie. Y previamente yo ya tengo calentando un horno a 160 grados centígrados. Es muy importante que lo calienten unos 10 o 15 minutos antes de meter a hornear la preparación, para que pues pueda tener el horno a una temperatura muy homogénea. Y pues yo los voy a hornear en este refractario. Podemos hacerlo en cualquier molde, de cualquier forma, de cualquier tamaño. Simplemente es importante engrasarlo primero. Yo aquí tengo un poquito de mantequilla que guardé de la cantidad inicial. Hay que expandirla bien alrededor de todo este molde. ¿Para qué? Para que esto no se nos pegue la preparación. Lo podemos hacer con una brocha, lo podemos hacer con las manos, no hay ningún problema. También hay que tener como esta parte consciente que pues la cocina no siempre va a ser tener como todo el orden y la limpieza del mundo. También podemos llegar a cometer como, pues, digamos que podemos meter un poco más las manos, no hay ningún problema, no hay por qué sentirnos culpables de hacerlo, así que yo simplemente con un poco de mantequilla voy a ir engrasando este molde. Tiene que tener una cantidad suficiente para que esto no se nos vaya a pegar. Y pues una de las particularidades del brownie es que cuando ya está listo, sus paredes se empiezan a contraer, se empieza a ver ya despegado del mismo molde, pero es importante que desde un inicio mantengamos bien engrasado el molde para poder evitar cualquier incidente. Podemos engrasar con mantequilla, con margarina, con manteca vegetal, con aceite. Si tienen papel encerado, lo pueden usar en casa. Pueden usar cualquiera de estos métodos para el engrasado de su molde. Es importante tener mucho cuidado con las esquinas. Por eso muchas veces es mucho más fácil hacerlo con las manos para poder llegar bien a todas las superficies. Si tienen una brocha, lo pueden hacer con la brocha. No hay ningún problema. Y yo aquí tengo un poco de cacao en polvo. Y lo voy a usar para poder engrasar el mismo molde y para poderlo encamisar antes de meter la mezcla. Podemos meter también aquí harina de trigo, pero pues para que no se vea la marca de la harina con la mezcla del brownie que es café, yo voy a meter un poco del mismo cacao en polvo.
y pues eso realmente no hay ningún problema, ¿no? Es más, nos va a ayudar a seguir manteniendo este sabor muy rico de cacao. Y simplemente hay que darle unos golpecitos para que todo el cacao en polvo llegue perfectamente a todas las paredes del molde. Este molde en particular aguanta muy bien las temperaturas del horno. Puede ser un molde de cristal, puede ser un molde de aluminio, puede ser un molde de plástico, puede ser un molde de silicón. Simplemente hay que supervisar que sea un molde apto para meterlo en el horno. Este postre particularmente no se puede hacer fuera del horno, si es necesario el uso de este, pero pues van a ver que el resultado vale completamente la pena. Y pues ya les mencionamos, hay muchos ingredientes que podemos sustituir en la preparación del brownie para hacerlo mucho más económico, mucho más accesible y que lo podamos hacer todos desde casa. Y pues yo creo que va a ser el regalo perfecto para los pequeños, así que no hay ningún problema, todo lo podemos conseguir de manera muy fácil, son unos cuantos ingredientes que en las mismas tiendas de conveniencia muy cerca de casa podemos encontrar. Así que pues yo ya aquí tengo engrasado y enharinado mi molde, tengo aquí ya mezclada la parte del brownie, lo único que voy a hacer es incorporarla un poco más con la espátula para que no haya ningún grumo, ningún resto de otra mezcla previa a la del huevo y que queden separados. Simplemente es hacer una mezcla bien homogénea para que se pueda hornear de manera pareja. Y bueno, esta preparación la vamos a hornear por 45 minutos a 160 grados centígrados. Les puede parecer mucho tiempo, pero la verdad es que el brownie así lo requiere, porque al ser un pastel mucho más denso que un bizcocho o algún otro pastel que tenga como mucho más aire o que tenga alguna levadura, es importante que se hornee a esa temperatura para lograr una cocción pareja de la preparación y que pues no vayamos a encontrar restos crudos, ya que en este postre en particular vamos a ver que es una textura mucho más húmeda que la de un bizcocho, que la de un pastel. Entonces es muy fácil que se llegue a confundir entre estar completamente cocido y estar crudo por la misma humedad del postre. Así que yo lo único que estoy haciendo aquí es terminando de vaciar todo en mi molde y en un momento lo vamos a meter a hornear. Recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario respecto a la preparación, cualquier pregunta, la vamos a estar respondiendo en una siguiente emisión en vivo. Para que no quede ninguna duda respecto a este postre, lo vamos a hacer en los días posteriores a la subida de este video a las redes sociales. Así que no olviden seguirnos en todas las redes sociales de Cocina Delirante, en Instagram, en Facebook, en Twitter y por supuesto la página web. Así que yo aquí en este punto ya tengo mi mezcla del brownie. En este punto, justo antes de meterlo al molde, nosotros podríamos haber agregado chispas de chocolate, podríamos haber agregado nueces, pasas, cualquier fruto seco. Si queríamos algo dentro de la preparación, por ser especial para el Día del Niño, yo voy a agregar aquí un poco de esta confitería dulce. Podemos ocupar granillo, podemos ocupar confeti comestible, cualquier chuchito comestible que vendan en las materias primas nos sirve perfecto. Y pues bueno, esto es únicamente para darle una vista distinta por ser para el Día del Niño, por ser particular esta preparación. Yo en este caso voy a ocupar estas perlitas comestibles que pues únicamente necesitamos colocarlas sobre el mismo brownie. Es simplemente que supervisemos que esté todo sobre la misma superficie, que esté un poquito liso, pero pues realmente también es parte del mismo postre, ¿no? Ver que tiene esas texturas cremosas, que se ve el cacao, que se ve toda la mezcla muy bien integrada, es como la parte más importante. Y yo lo único que voy a hacer aquí es agregarle los chochitos para que se vean y pues yo creo que va a ser un postre que los pequeños en casa van a disfrutar bastante. Y pues bueno, claro, los adultos también lo vamos a disfrutar. Así que vamos a meterlo ya de manera inmediata al horno. Yo ya lo tengo precalentado a 160 grados centígrados y se va a estar horneando por 45 minutos. Así que ya lo tenemos aquí con todos los chochitos encima y lo vamos a meter a hornear. Y bueno, yo ya tengo un brownie listo, ya un brownie preparado. Es la misma cantidad, son los mismos procedimientos. Y lo que creo que vean que es muy importante ver en esta parte es que, como les mencionaba, las orillas del brownie se contraen y esto nos indica que nuestro postre también ya está listo. Yo también aquí engrasé el molde con mantequilla y con cacao en polvo, por eso se ve
con una consistencia como a chocolate. Entonces yo en esta parte lo único que voy a hacer es con ayuda de una palita irlo despegando poco a poco para que salga. Nosotros aquí mismo lo podríamos cortar y servir de inmediato. Si lo queremos presentar en otro plato también está perfecto. Yo a este decidí no ponerle ningún tipo de confitería porque también quiero que vean que se puede decorar con cacao en polvo o con azúcar glass. Esto ya es completamente al gusto de cada uno de ustedes. En el caso de que les gusten las cosas mucho más dulces, tenemos azúcar glass. Si quieren conservar esta parte como del chocolate, del cacao, tenemos la cocoa en polvo sin azúcar. Entonces, bueno, yo ahorita lo que voy a hacer va a ser partirlo para poder agregar algunas rebanadas y poderlo montar. Ya que nuestra siguiente receta es para acompañar este postre y va a ser perfecta para los niños en casa, que es una malteada de brownie. Así que imagínense, qué cosa más deliciosa este brownie con la malteada de brownie. Y pues yo creo que va a ser el regalo perfecto para los pequeños en casa porque de verdad lo van a disfrutar mucho. Y yo creo que si ustedes disfrutan haciendo esta preparación, pues la persona que lo coma lo va a disfrutar aún más. Así que quiero que vean por favor la consistencia. Es una miga mucho más compacta, mucho más húmeda. Esto pues definitivamente no es un pastel de chocolate, no tiene polvo para hornear, no tiene ningún tipo de levadura química, es mucho más denso. Y pues bueno, yo aquí lo que voy a hacer para montar mi postre, si nos siguieron en la emisión pasada de Todos Pueden Cocinar, hicimos un tiramisú. Y pues lo que vamos a hacer es algo muy parecido a la decoración de ese día, ya que en este caso, pues como les mencionaba, ¿no? Pueden ocupar azúcar glass, pueden ocupar cocoa, pueden ocupar cualquier cosa para decorar sus platos. Y pues esto es únicamente como para darle una presentación distinta. Si los queremos poner al centro de la mesa como postre para toda la familia, pues podemos hacer algo distinto y simplemente decorar un poco el plato. Yo lo que voy a hacer va a ser trazar con el mismo colador una línea de cacao en polvo, pues para darle un poco de color al fondo del plato, pero podemos ocupar cualquier plato, si ustedes no lo quieren decorar también está muy bien. Yo creo que lo que importa aquí es realmente darle ese cariño a la preparación que estamos haciendo para que la persona que lo coma pues lo disfrute muchísimo más. Entonces, antes de colocar los brownies, yo le voy a poner a este en particular un poco de azúcar glass encima y voy a poner otro brownie más para poder montar dos. En este caso, para este tipo de corte, nos alcanza perfecto para 9 personas. Si lo queremos hacer más pequeños, nos alcanzan para 12, para 16. Todo está en el tamaño que ustedes quieran darle a sus invitados. Yo simplemente voy a cortar del mismo tamaño una porción más para poderla presentar ante ustedes. Y bueno, como les decía, yo tengo aquí un poco de azúcar glass y con el mismo colador voy a espolvorearle un poco encima. Es importante primero hacer el primer golpe de azúcar glass o de cocoa fuera del plato para no dar el manchón en el postre en este caso. Así que le voy a poner una capa de azúcar glass encima. Si les gustan las cosas muy dulces, esta capa de azúcar glass viene perfecto. Si no les gusta tanto el dulce, podemos meter sin problema una capa de cacao en polvo. Y también pues podemos acompañar con helado de vainilla, con jarabe de chocolate, con cualquier dulce que ustedes quieran. Yo voy a poner uno aquí. Y voy a terminar decorando el otro. Pueden incluso cortar todas las rebanadas de este brownie y montarlos todos en un platón grande para que todos los puedan disfrutar al centro de la mesa. Y por favor, si tienen alguna recomendación o alguna sugerencia para las siguientes emisiones de Todos Pueden Cocinar, háganosla saber en los comentarios porque de verdad su opinión es bastante importante para nosotros. Les seguimos pidiendo una disculpa por los inconvenientes causados el día de hoy. Tuvimos algunos problemas técnicos y es por eso que no les pudimos estar transmitiendo en vivo, pero decidimos grabar este video para ustedes. Y claro que vamos a estar respondiendo cualquier duda que ustedes tengan respecto a la preparación de los brownies. Así que por favor déjenos en los comentarios cualquier pregunta, cualquier duda respecto al horneado de los brownies, la preparación o los ingredientes. Vamos a estar contestando a la brevedad posible. Y bueno, como les mencionaba, el día de hoy son 3 recetas muy especiales. Esta que viene también es para los pequeños en casa. Y pues la verdad es que es una receta bastante rápida, bastante sencilla y bastante golosa también porque tenemos aquí una malteada de brownie.
Y pues bueno, las malteadas en particular tienen su origen con la leche malteada. Esta leche malteada que fue creada pues particularmente con leche en polvo, teníamos también cebada malteada. Y esto era para que las personas que se dedicaban a hacer escalinata de montañas, que hacían bastante ejercicio y que querían soportar bastante esfuerzo físico o las bajas temperaturas, se pudieran mantener nutridos con estas preparaciones. Entonces, esta leche en particular, la leche malteada, tenía esa particularidad de ser muy, muy espesa. Es por eso que las malteadas en particular tienen esta consistencia muy espesa. Hoy en día siempre están hechas de helado y de leche y algunos otros ingredientes. La verdad es que aquí prácticamente es cuestión de la imaginación, porque pues podemos hacer un sinfín de preparaciones con las malteadas. Podemos agregar nuestro helado favorito, nuestro postre favorito, cualquier sabor que nosotros queramos en nuestras malteadas. Yo aquí tengo 8 bolas de helado de vainilla. Voy a hacer malteada suficiente para 2 personas. Y pues van a ver que esta malteada es bastante golosa, por así decirlo, porque la verdad es que tenemos doble postre, tenemos una rebanada de brownie y luego vamos a tener brownie dentro de la misma malteada. Pero podemos agregar un helado de cualquier sabor, podemos agregar incluso otro tipo de pastel, cualquier otro tipo de perfume, esencia de vainilla, tal vez un poco de polvo sabor fresa, frutas mismas, podemos ocupar frutos rojos, cualquier cosa que necesitemos y que nos guste en particular para darle sabor a esta malteada. Y lo que yo voy a colocar aquí es la misma porción de brownie que tengo ahí enfrente. Entonces, son 8 bolas de helado de vainilla, tenemos una porción de brownie, la cual, para ayudarle un poco a la licuadora, solamente voy a trocear un poco con las manos. Y pues también aquí tengo media taza de leche evaporada. Esta leche evaporada le va a dar una consistencia muchísimo más cremosa a nuestra malteada. Pero si no tenemos leche evaporada, sin ningún problema la podemos sustituir por leche normal. Si somos intolerantes a la lactosa, pues bueno, podemos sustituir los ingredientes. No hay ningún problema. Y esto porque realmente pues queremos disfrutar de este postre muchísimo más completo, ¿no? Entonces, recordemos, tengo 8 bolas de helado de vainilla, una porción de brownie y media taza de leche evaporada. Así que lo único que voy a hacer en este momento va a ser licuarla por unos segundos, en lo que voy a adornar un jarrito. Tenemos aquí algunos frascos para poderlos beber y tengo aquí chocolate líquido. Entonces, en lo que esto se licúa, yo voy a adornar el frasco. Para poder incorporar todos los ingredientes, son 3 cosas las que tenemos en esta licuadora y van a ver que de verdad es una malteada deliciosa. Los niños la van a disfrutar demasiado y pues claro, si ustedes la desean tomar, pues adelante. Entonces, yo lo único que voy a hacer es vaciar aquí la malteada. Vean esa consistencia, es bastante cremosa, tiene ahí los grumitos del brownie. El helado de vainilla pues obviamente le viene perfecto y obviamente la va a dejar mucho más dulce, pero bueno, si vamos a darles un regalo, un detalle por este Día del Niño, yo creo que este premio es bastante bueno para ellos, porque yo creo que se lo merecen. Y pues por último, yo voy a agregar un poco de crema batida. Si no tenemos crema batida, no hay ningún problema, la podemos omitir. Yo creo que lo que importa aquí es realmente la preparación. Y yo voy a agregar bastante para poder decorar con otras cositas que tengo aquí. Y bueno, yo puse suficiente crema para que ustedes vean la decoración de este postre en particular. Tengo aquí una paleta de chocolate que, pues bueno, la podríamos sustituir por un mismo pedazo de brownie, por algún otro chocolate, pero pues yo creo que también a los niños les va a encantar como este detalle de la malteada con chocolate y el brownie de chocolate, porque pues yo creo que es uno de los ingredientes favoritos de muchos de los niños en casa. Así que pues únicamente lo voy a dejar aquí. Y bueno, tenemos una tercera receta para este día, porque claro, si vamos a consentir a los niños, yo creo que también es importante consentirnos nosotros. Y pues aquí vamos a darle un pequeño cambio a esta preparación, ya que
vamos a prepararnos un coctelito. Yo creo que lo tenemos bastante merecido. Entonces, tenemos únicamente aquí unos cuantos ingredientes para que ustedes disfruten de esta preparación. Yo tengo aquí licor de café. Tengo un poco de vodka. Este vodka en particular es un vodka de chocolate blanco. Podemos utilizar vodka normal. También podemos ocupar ron blanco o ginebra, porque pues estos alcoholes son destilados neutros que nos ayudan mucho a equilibrar y a resaltar otras notas dentro de la preparación. Y bueno, para comenzar, yo tengo aquí un shaker. Esto nos va a ayudar a mezclar todos los ingredientes de la preparación. Si no tenemos un shaker, podemos hacerlo directamente en el vaso, no hay ningún problema, no hay por qué complicarnos. Y tengo aquí también una taza de hielo. Voy a agregar directamente la taza de hielo a mi shaker. Y voy a ocupar este mismo vaso que ya está frío, porque también es importante que las bebidas las consumamos en un vaso que esté previamente enfriado, pues para no perder la temperatura, ya que pues en estos momentos está haciendo muchísimo calor, entonces va a ser perfecta para la decoración. Y pues bueno, yo nada más voy a quitarle el exceso de agua a este vaso. Y yo aquí ya tengo un plato preparado con jarabe de chocolate. Que antes de eso, necesito que me den un segundo porque vamos a darle un toque especial a esta preparación. Digo, si la malteada de los niños ya tiene brownie, pues no veo por qué nuestro trago no también lo tenga. Entonces, con las manos no hay ningún problema, simplemente asegurarnos de tener las manos bien limpias. Vamos a desmoronar un poco el brownie. Y pues yo quiero que también aquí vean cómo es la consistencia en particular de la miga del brownie. Es muchísimo más húmeda que la de un pastel normal. Está completamente cocido, simplemente hay que tomar en cuenta que este postre es así, es un postre humedito, entonces realmente no hay como ningún tema con ello. Y yo lo único que voy a hacer va a ser para agregar esta decoración, voy a escarchar el vaso con chocolate y con brownie, así que lo voy a poner aquí en el jarabe de chocolate directamente, únicamente lo voy a girar. Y después voy a pegar poco a poco las migas del brownie. Aquí pues como ven no es un exceso, está perfecto para los adultos, para quienes no les gusta algo tan monchoso como esta malteada. Y pues recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario respecto a las tres recetas, las cantidades, los ingredientes, cómo lo pueden sustituir, nos pueden dejar un comentario por favor en este video y nosotros en un futuro live les vamos a estar respondiendo todas sus dudas. Así que bueno, yo ya aquí tengo mi vaso escarchado con chocolate y con brownie. Y yo aquí ya tenía una taza de hielos. Voy a ocupar también un poco de leche evaporada, un poco de licor de café y un poco de vodka. Entonces, esta más o menos es la medida de una onza. Una onza son 33 mililitros, que viene siendo un poco parecido a un cuarto de taza. Entonces, yo voy a agregar una onza de licor de café. También voy a ocupar un poco de leche evaporada, entonces también le va a dar un toque cremoso a esta bebida. Y voy a agregar 2 onzas de vodka. También si nosotros pues no gustamos de las bebidas tan cargadas de alcohol, podemos omitir un poco del alcohol, solamente rebajar la parte del vodka y agregar un poco más de leche evaporada, no pasa nada. Y aquí tengo una y 2 onzas del vodka. Y esta bebida en particular no va a ser tan cargada en azúcar, simplemente es para darle un equilibrio también al brownie, porque pues generalmente hay adultos que ya no gustan de alimentos como tan cargados en azúcar, entonces va a ser el contraste perfecto, porque si tomamos una rebanada de brownie, que es un poquito más dulce, mucho más cargado en azúcar, y lo contrarrestamos con el frío de esta bebida, con el alcohol y con la carga más baja de azúcar en esta preparación, pues bueno, vamos a tener un muy buen maridaje. Y yo aquí voy a agregar únicamente una onza de leche evaporada. Y lo único que nos queda aquí va a ser shakear. Recuerden, lo pueden hacer sin problema en algún vaso. Simplemente hay que agitarlo bien. Y bueno, siempre tenemos algunos problemas técnicos, entonces una disculpa por eso, pero bueno, es importante que se mezcle bien la preparación. Y lo único que nos va a quedar aquí va a ser servir con mucho cuidado y con todos los hielos este coctelito, que recuerden,
tiene un poco de licor de café, tiene vodka y tiene leche evaporada. El vaso está escarchado con un poco de jarabe de chocolate y con brownie. Así que pues bueno, aquí ya tenemos las tres preparaciones. Y les recuerdo, si tienen alguna duda, algún comentario respecto a cualquiera de las preparaciones del día de hoy, la receta, los ingredientes, háganosla saber en los comentarios. Nuevamente, una disculpa por los inconvenientes causados. Teníamos para hoy programada la sesión en vivo, pero por problemas técnicos no les pudimos transmitir en vivo, pero tenemos este video preparado para ustedes. Ojalá que ustedes y los pequeños en casa disfruten mucho de esta emisión de Todos Pueden Cocinar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Cocina Delirante, en Instagram, en Facebook, en la página web, también estamos en Twitter. Y pues bueno, les dejamos aquí estas tres recetas. Recuerden, tenemos la versión de los brownies, tenemos esta malteada de brownie también, y este cóctel que tiene un poco de vodka, licor de café y leche evaporada. Y pues bueno, ya tenemos aquí el premio para los dos niños, tenemos para nuestro pequeño en casa y para nuestro niño interior. Así que por favor, ojalá la puedan hacer, nos compartan sus resultados. Y pues bueno, los vemos en una emisión más de Todos Pueden Cocinar. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.